Vamos a empezar la hilera número 75, ¿vale? Y empezamos de arriba para abajo y empezamos con un cuadrado en color marrón. Entonces giramos el tejido, ponemos el revés hacia nosotros, hacemos punto corrido, 2, 3 y 4 para allá hasta arriba, levantamos 3 cadenas y hacemos una vareta. Dos varetas y la tercera. Ya tenemos hecho el primer cuadrado. Ahora pasamos al color celeste y hacemos cuatro cuadrados. Pasamos el marrón para acá atrás. Cogemos nuestro celeste. Hacemos un punto corrido. Ahí. Vamos a ver. A ver. Estiramos un poquito. Levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta. Dos varetas. Y la tercera en la esquina. Ya tenemos hecho un cuadrado. Punto corrido, acordado que son cuatro: tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina. Tenemos dos, tres, punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Tres y el cuarto punto corrido tres cadenas una dos y la tercera en la esquina cuatro ahora hacemos dos en color marrón dejamos el dejamos el azul el celeste quiere decir traemos el marrón Punto corrido. Levanto tres cadenas. Una y dos. Uno. Punto corrido. Tres cadenas. Una y dos. Y la tercera en la esquina. Ya tenemos hecho dos. Ahora son cuatro en azul. Ponemos este para acá. Punto corrido. Ahí. Levantamos tres cadenas. Acuérdate que son cuatro en azul. Uno. Dos. El tercero en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Uno. Dos. Tercero en la esquina. Vamos a aflojar un poquito más de azul. Ahí. Ahora. Tenemos hecho dos y son cuatro. Punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. 1, 2, 3, 4. Ahora es uno en celeste. una en celeste tres cadenas uno dos y uno y ahí luego hacemos para terminar once cuadrados en marrón y con eso ya terminamos la hilera número setenta y cinco entonces hacemos punto corrido, jalamos el celeste un poquito, levantamos tres cadenas, hacemos dos varetas y la tercera en la esquinita. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas, la tercera en la esquinita. ¿Vale? Así tenemos que hacer los cuadrados hasta tener 11, hasta terminar la hilera. Cuando llegamos a hecho los 11, ¿vale? Con esto, como ya he dicho, terminamos la hilera número 75. Y vamos a empezar la 76. Entonces, para la 76 giramos el tejido. Ahí. Hacemos 1,

¿Vale? Hacemos el cuadrado, hicimos cuatro puntos corridos, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas y la tercera en la esquina. Ya tenemos hecho uno punto corrido, así tenemos que hacer los diez que nos faltan, once en total. Bueno, cuando esté hecha las once, son tres varetas. Una cadena, una cadena, una vareta, dos varetas y tres varetas. Cuando ya estén hechas las 11 cuadrados, cogemos el azul. Mm, aquí. Cogemos el azul y hacemos dos cuadrados en azul. A ver. tres cadenas, una, dos varetas, la tercera en la esquina, ya tenemos hecho un cuadrado, unimos con punto corrido, tres cadenas, una, dos varetas y la tercera en la esquina. Ahora pasamos al color marrón. Aquí está el color marrón. Podríamos coger uno solo y ya termina con marrón. Cogemos el marrón, hacemos un punto corrido, estiramos el marrón. Más. Ahí. levantamos tres cadenas hacemos una vareta dos varetas la tercera en la esquina punto corrido tres cadenas una vareta dos varetas la tercera en la esquina Punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina. Punto corrido, un, dos, tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina. Punto corrido, un, dos, tres. Una. 2 3 punto corrido. Bueno, así tenemos que hacer hasta tener nueve cuadrados marrón, vale. Nueve cuadrados marrón, y con eso ya terminaríamos la hilera número 76. Bueno, como hemos dicho, tenemos que tener nueve cuadraditos, y con eso terminaríamos ya la hilera. Estoy haciendo el último. Y punto corrido. Ahora, eh, cogemos y hacemos la hilera número 77. Para la 77 es de arriba abajo. Y empezamos por... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadrados en marrón. 8 cuadros en marrón. Luego tenemos que hacer 2 en azul, 2 cuadros en azul, 1 en celeste, 1 cuadro en celeste y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadros en marrón, ¿vale? Entonces, giramos el tejido, nos queda al revés para nuestro lado. Hacemos punto corrido. Tengo que hacer 4, acordados. 1, yo hago 4, ¿vale? 2, 3 y 4. Levantamos 3 cadenas, hacemos una vareta, 2 varetas. La tercera en la esquina, te hemos hecho el primer cuadro. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina y ya te hemos hecho el segundo cuadro. A ver. Bueno, así tenemos que hacer ocho cuadros en total, ¿vale? Llevamos dos, do, llevamos do, nos faltan seis. Bueno, cuando hayamos hecho los ocho en color marrón, cogemos el azul y tenemos que hacer dos en azul. Unimos con punto corrido, jalamos un poquito el marrón, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Ahí. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Tenemos hecho los dos. Ahora un cuadro en celeste. Dejamos el azul, cogemos el celeste. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una, dos y la tercera. Ahora son diez cuadros en marrón. Ahora. Un, dos, tres. Una, dos. Bueno, cuando digamos he hecho ya el de azul, ahora tengo que levantar tres cadenas. Una, dos. Espera. Hacemos el cuadrado en celeste. Cogemos con el marrón. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta, dos varetas y la tercera. Punto corrido. Tres cadenas. Una vareta, dos varetas. La tercera en la esquina punto corrido así hasta obtener 10 cuadrados marrones vale llevamos dos, tenemos que tener 10 cuadrados marrones vale y vamos por la hilera número 77 bueno cuando cuando hayamos hecho ya los 10 cuadraditos marrones con esto ya terminamos la hilera número 71 ¿Veis? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer hilera número 72, ¿vale?